nombre es David Ramón Fernández, soy de la comunidad de San Francisco Yate, Villanta, Oaxaca. Ejecuto el clarinete, soy maestro de clarinete. Aquí en el SECAN he estado dando clases de clarinete, por supuesto, solfeo, apreciación musical, piano, guitarra y historia musical. Digamos, esas son las materias que he estado impartiendo aquí en la escuela durante estos 3 años, ¿no? Y pues la verdad, pues sí, me siento a gusto y estar compartiendo con los alumnos y ir aprendiendo de ellos también. Sí, bueno, yo ingresé a esta escuela en el 2013. Estuve 4 años estudiando aquí y me dieron la oportunidad de trabajar aquí igual y pues ya llevo 3 años trabajando y pues conviviendo con los alumnos, compartiendo experiencias, digamos, de todo lo que pues he aprendido en esos 4 años y ahí lo compartiendo y formando a nuevos alumnos. Sí ofrece, digamos, muchas oportunidades, lo cual sí uno tiene que aprovechar al máximo. Y más que nada, lo primero que se pide aquí en la escuela al ingresar pues son las ganas, ¿no? Las ganas y sí es lo complicado, ¿no? Porque digamos, hasta cierto punto uno, siendo estudiante, uno se vuelve muy sociable, ¿no? Como que si se encierra más y se enfoca más en el estudio, ¿no? Dicen, no, es que yo tengo que terminar este método y tengo de aquí hasta ciertos lapsos, ¿no? Digamos, como que proponerse esas metas y de ir avanzando lección por lección, lección tras lección, y conforme van terminando los métodos y vamos avanzando por los otros métodos que existen, ¿no? Porque pues, en la música pues es que son una infinidad de métodos, ¿no? Y experiencias de maestros que pues han venido a compartir aquí igual. Y sí, digamos, lo más complicado es acostumbrarse, ¿no? A tener una rutina. Porque digamos, en el primer año que pues, uno viene aquí, pues así como se acostumbra en la sierra, ¿no? Digamos, estar en una banda, pues implica estar ensayando en las tardes, a participar en festividades en la comunidad, ya sea por 5 días. Pues, digamos, como que a partir de ahí, pues uno ya adquiere una cierta condición a la hora de ejecutar un instrumento, ¿no? Adquiere una cierta resistencia, y al ingresar a esta escuela pues es prácticamente casi lo mismo, pero nomás que ya se viene repitiendo día por día, ¿no? Día cada día, y pues lo complicado es que es agarrar una rutina propia. Buenas tardes, yo me llamo Ana Karen Bautista Hernández, yo tengo 18 años, yo ejecuto el saxofón.
pues lo primero que yo, bueno, mi opinión es que si a ellos les gusta o si encuentran algo especial en la música, pues que sigan con eso, porque al momento de ejecutar un instrumento o al momento de conocer a otros músicos, pues cambia nuestra idea totalmente. Podemos, al momento de ejecutar ese instrumento, podemos expresar nuestros sentimientos ahí, todo lo que sentimos, si tenemos algún problema o así, en ese instrumento se va todo, todo lo que sentimos. Marcos Bautista López. Pues ahorita ya voy a, digamos, este semestre, pues ya voy a cumplir los 5 años, ya estoy por terminar. 5 años ya voy a cumplir. ¿Cómo es que llegaste al SECAM? Fue por mi papá, más que nada, porque en el pueblo, pues cuando ocupábamos maestro, pues él ya sabía de la escuela también, y ellos vinieron a buscar maestro aquí en la escuela para que nos dieran clase, y ya él fue el que me dijo que... Sofía Escamilla, yo vengo de Aguascalientes y empecé a trabajar aquí en el SECAM exactamente hace un año, en febrero del 2019. Realmente ha sido toda una experiencia. Yo venía con una idea de muy muy lejana de lo que era la escuela, una escuela pues que se formó por los pueblos indígenas, estaba en Santa María Tlahuitoltepec y enteramente dedicada a la música, ¿no? Llegando aquí me doy cuenta que sí, efectivamente es todo un trabajo musical, va ligado a un bachillerato, pero más allá de eso empiezo a ver a los muchachos viviendo en el albergue, desayunando, comiendo y cenando con ellos, porque los instructores en esa época vivíamos aquí en el albergue. Y pues realmente fue como darme cuenta que todo el sacrificio que realmente están haciendo ellos, ¿no? Vienen de todas las regiones de Oaxaca, incluso hay chicos de otros estados de la República, y están a 8, 10, 7 horas de casa, están aquí completamente solos, pero pues con el apoyo también de los maestros, de las personas que trabajan en el albergue, y pues la música aquí se convierte en algo más que académico, una familia, es lo que yo me he dado cuenta, lo que he percibido aquí, se vuelve algo muy social. O sea, la banda es un conjunto, un momento en el que están conviviendo, es con los que, mismos chavos que duermes, con los mismos chavos que estás desayunando, comiendo y cenando, y a la hora de hacer música, pues es justamente eso, ¿no? Compartir. Vienen con diferentes niveles, la mayoría ya viene con una instrucción de a lo mejor bandas municipales en su pueblo, las escoletas, y eso enriquece mucho aquí porque, por ejemplo, es muy diferente la música de la costa con la música de la Sierra Sur, con los meños, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues se genera un choque también de regional de música y eso enriquece bastante la escuela. Son asesorías también, ¿no? De clases de piano, de guitarra, de todo, pues, digamos, que uno también experimente todo. Llevar coros en los primeros años, coros, artes y todo eso. El consejo sería que, digamos, los compañeros que quieran estudiar o que estén estudiando la música, pues, siempre es el ensayo, estudio. En cuanto a lo práctico, pues, es más ensayos y todo eso, ¿no? Por ejemplo, hay piezas que traen pasajes difíciles y ya, pues,
es estudiarlo. Bueno, el SECAM ayuda a los estudiantes a prepararse musicalmente, humanamente, ¿sí? Para poder ser competentes posterior a la hora de ingresar ya sea a una orquesta o alguna agrupación, o ya sea seguir con sus estudios a nivel superior. Digamos como que el SECAM ofrece esas herramientas para poder prepararlo y, digamos, en cierto tiempo, que digamos, el alumno pueda aprovechar al máximo y adquiera un nivel medio superior, ¿no? Digamos, un nivel. Digamos, uno egresando de aquí, uno ya tiene esa habilidad, esa facilidad de poder formar alguna banda, ¿sí? Pertenecer a alguna agrupación, como he mencionado. Escenario como músico te da muchas herramientas, ¿no? Y yo con ellos, por ejemplo, me he divertido mucho y he aprendido mucho de ellos también, de sus ganas de compartir. Sobre todo, yo me he sentido muy bien en esa materia porque más que darles una metodología exacta como de escenarios, teatro o algo así, ha sido más que nada impulsar sus deseos, sus sueños, ¿no? Por ejemplo, me decían, no, es que yo quiero hacer una rondalla. No, yo quiero cantar rap. ¿Por qué no? ¿No? O sea, siguen siendo expresiones musicales y esa es la idea, ¿no? Que hagan como su expresión después de todo. La otra parte yo diría que es con los niños pequeños. Sí, porque son muy honestos, muy creativos, todo el tiempo tienen ideas muy, muy fabulosas y son sumamente musicales. O sea, eso es lo que a mí... Ya lo había escuchado, ya lo había visto desde documentales, desde reportajes del SECAM, pero ya estando aquí, lo vives y realmente es así, ¿no? O sea, hay música por todos lados. De repente, a las 4 o 5 de la mañana ya están practicando ahí sus escalas. Te motiva, ¿no? Te contagia mucho de ese espíritu de musical, de entrega al arte, de sobre todo responsabilidad, mucha disciplina. Y gran parte de eso viene de ellos, o sea... Uno está aquí como impulsando, desarrollando, pero realmente ellos son los que vienen con todo el corazón y es algo que incluso a mí como instructor me ha dejado mucho, ¿no? Leticia Martínez, soy de aquí de Tlaltutepec. De hecho, yo estoy en Las Cabush y también tenemos una maestra excelente allí que también estudió acá y está sobresaliendo en la ciudad. Perfecto. Yo doy clases de flauta, artes escénicas y estoy con los niños de la banda infantil. Pues llevo muy poco trabajando aquí, recién empecé este ciclo escolar y pues trabajar con jóvenes y niños es muy distinto. O sea, con los jóvenes entienden, captan las cosas más rápido que con los niños que tienes que explicarle paso por paso. Pero igual, pues es como con los niños, pues cada vez uno aprende como maestro y también los niños pues se abren a ti y te preguntan cosas. Thank you.
localidad, pues es más accesible estar aquí, que aprendes muchas cosas. Pero para alguien que viene de fuera, pues lo más difícil es el solvente económico, o sea, el dinero y cómo mantenerse para estar aquí en la escuela. Y también, pues algunas materias son ya más difíciles también de, para todos. O sea, ya en las escuelitas hay materias que no te enseñan y que aquí, como es teoría musical, que también es muy ajeno en las escuelitas musicales, pues aquí te enseñan eso y a algunos alumnos se les complica. Y también como historia y arte. Al principio pues uno pues, no se siente solo porque pues no hay nadie, pues algún familiar cerca, ¿no? Que te acompañe, nada más es aquí, entre los mismos compañeros se va, digamos, se empiezan a llevar y pues ya empiezan a mantenerse como una sola familia, ¿no? Como una escuela, una institución, pues ahí vamos, se van compartiendo experiencias, conviviendo. Sí, digamos, es lo más complicado, ¿no? Hasta ahorita les he notado y me han comentado los propios alumnos, ¿no? Que pues, sí, para ellos es muy difícil y más que nada en la cuestión económica, ¿no? Que hay alumnos que pues, son de escasos recursos y pues a veces aprovechan los fines de semana para ir a trabajar, ¿no? Para poder eso, sustentarse y comprar los accesorios de sus instrumentos, útiles escolares, pagar la mensualidad, pagar alguna renta, pagar una reparación, pues todo implica desde, digamos, un gasto, ¿no? Un gasto muy enorme desde que uno empieza a independizarse de los padres de familia, ¿no? Digamos, es lo más complicado, pero digamos con el tiempo uno se va acostumbrando, ¿no? Digamos, es cuestión de pues, aguantarse, ¿no? Y echarle ganas, ser fuertes, ¿no? Y seguir adelante. Pues que son bienvenidos aquí, es una escuela amplia y el ambiente es muy amigable. También que se animen a estudiar aquí en la escuela, hay buenos maestros y también, pues también hay muchas posibilidades de salir y de conocer otros lugares. Sí, claro, digamos, los jóvenes vienen entrando a partir desde los 15 años, digamos, recién salido, digamos, van egresando de la secundaria, ellos ya pueden ingresar aquí a cursar sus primeros años de iniciación musical, ya después pueden aplicar su examen para pasar al bachillerato musical, que ya es donde decíamos, es que van a cursar el bachillerato normal igual, cursan su bachillerato y aparte llevan sus materias musicales. ¿Aquí mismo? Aquí mismo, sí, digamos, las materias musicales las llevan aquí en el SECAM y las materias del bachillerato las llevan en el bachillerato que está aquí en Tláhuac, que se llama PICAP. Sí, digamos, las clases las toman los lunes y los jueves. Digamos, esos días son los que se les da el espacio para que ellos vayan a sus clases normales del bachillerato. Ya en los demás días están aquí en la escuela practicando. Eso es todo.